Creo que hoy es un día histórico, tenemos una gran alegría, una emoción muy grande, porque creo que hoy es un día de reparación histórica para los trabajadores y para los jubilados de nuestro país. Yo creo que todavía no nos damos cuenta de la importancia de este voto acá en el Senado, de estos 46 senadores que acompañaron el proyecto del Poder Ejecutivo, que significa fundamentalmente un cambio. Cultural, un cambio copernicano en nuestro país, porque hemos sustituido, hemos empezado a sustituir lo que fue la cultura del individualismo, del sálvese quien pueda, por una norma que apunta a recuperar el valor de la solidaridad, la solidaridad intergeneracional, volver a colocar al Estado como responsable y garante de la seguridad social. Hemos dejado atrás una idea que parece loca que en algún momento en la Argentina haya podido tener el arraigo que tuvo, que fue la idea de asociar la seguridad social con el riesgo. Hoy ponemos en marcha un sistema donde el Estado es en definitiva el garante, el Estado es quien a través de los aportes y contribuciones de los trabajadores y los impuestos generales va a administrar el futuro de las jubilaciones en nuestro país, garantizándole a todos a todos sin excepción el acceso a una jubilación.